otra vez. Casi me voy sin querer. Y acá me doy quiña. Este estuvo mejor. Fui derechito. Ay, que es como ser este. Después de eso fui al hostal, quedé ahí y tal, y bajé al pueblo a Cochamó a esperar el bondi. Pero ya que estaba ahí, hice dedo, porque yo qué sé. Y me levantó una pareja de israelíes, judíos. Mi destino, Puerto Varas. Pero entre medio de Cochamó y Puerto Varas está Ensenada. Y en Ensenada está la Laguna Verde. Y dije, oh, la Laguna Verde, qué lindo. Un fiasco al final, pero bueno, ahora estoy caminando entre medio de toda esta mata que no sé bien a dónde llego. Creo que va a terminar en el lago. Y ahora, la concha de la madre, voy para allá, voy para allá. Era el lago nomás. Este robot sería una réplica a escala de un robot que efectivamente existe en el fondo del lago, que serviría para, en caso de que el volcán se active, iría hasta allí y pondría un tapón, evitando así, bueno, el desastre en la ciudad, ¿no? Hola, ¿cuánto es? Es chileno, ¿verdad? Sí. 3.000 por adulto. Pues creo que me preguntó si yo era chileno. Yo dije que sí, por las dudas. Y 3.000 pesos chilenos son algo así como 150 pesos, así que...
unfinished country. It's still prehistorical. The only thing that is lacking is the dinosaurs here. It's like a curse weighing on an entire landscape. And whoever goes too deep into this has his share of that curse. So we are cursed with what we are doing here. It's a land that God, if he exists, has created in anger. It's the only land where creation is unfinished yet. Taking a close look at what's around us, there is some sort of a harmony. It is the harmony of overwhelming and collective murder. It is not that I hate it, I love it. I love it very much, but I love it against my better judgment. Camión al lado. Estaría mejor eso de acá, o sea, que da para bajar. Así que no. Bueno, lo del cruce lo debo porque me distraje, no estábamos, que no arrancaba más. Y dije, está, demorará esto. Y no, ahora ya pasamos. No me di cuenta. Chilote, chico mediano o quien no es mayor de edad. Perfecto. Chonque. Dícese de las personas cuyo procesamiento mental es más lento. Y esto lo mató también porque, ¿no? Lo abrís acá y tenés, no sé, por si, yo qué sé, querés seguir comiendo mientras venís al baño. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. 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 El trauco es un enano. Siempre anda con un hacha con la que puede tirar abajo cualquier árbol con tres hachazos. Harto mujeriego. Mujeres caen rendidas a sus encantos a pesar de ser un enano más bien fiero. Y que las que no lo hacen, él les produce sueños eróticos. Se lo olvidó. Ahora, qué poronga esta ciudad, ¿eh? Qué poronga este barco también. Y qué poronga de día me tocó. Mirá, ese saca foto como el bitoco. We'll be right back.
seguir. No hay tránsito. Agarré para cualquier lado, encontré un cartel que dice paracaidismo. Así que... Qué raro todo esto. Que no sea muy caro, que no sea muy caro. Ay, cómo me duele el ojete de la bici, la puta madre. Ah, acá hay una entrada. No hay nadie. ¿Cómo que? ¿Quién le pregunto? No hay nadie. Hay dos autos ahí. Subo la escalera, yo qué sé. No, está cerrado ahí también. ¿Qué onda? Ah, ya hay unas personas. ¡A toda velocidad! Hola, ¿cuánto sale? Cuesta el rato. Está buenísimo. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Esta madre! ¡Con los cambios! ¡Esta es segunda! ¡Dale, con Fede! Bueno, como que llegué acá, pero no parece haber mucha actividad. Acá no, que no hay naides. Acá no hay naides. Bueno. ¡Ay, la concha de la lora! Ese cartel no me gusta. Oh my god. Cambios de mierda. Pero la puta que lo paro. Voy a hacerlo caminando. ¡La concha de la lora! No, Emma. Emma es una pesada importante. ¿Todo bien? Estoy yendo para el rafting. No sé cuánto me lleva caminar acá hasta la ruta. Arranqué una hora antes. Supongo que me da. Metí un dedazo y ya estoy acá. Me compré un gorro con melena. Then we're gonna give you all the equipment what we're gonna use, okay? La dificultad del rafting tiene 6 niveles y nosotros vamos a hacer un nivel 4. Pero cuando lo tira adelante, el cuerpo lo lleva hacia adelante y ya lo hago hacia atrás. Adelante, ustedes tienen ¿así? Que tratar de remar la remada de ella y la mía, ¿listo? Tenemos que estar atentos, cualquier error puede hacer que la balsa dé vuelta, ¿ya? Está fría, sí, pero está bueno. Vos estás nerviosa, ¿no? Es que ella dice que es muy rígido. ¿Rígido qué sería? Acuático. ¿Cómo? ¿Acuático? Difícil. Intenso. Intenso. Ahí va. Y fome es lo contrario. Entonces, ahora en esta parte caminamos, se puede escalar una roca
de unos 3 metros y da para saltar de ahí al agua. Los zapatitos de esto se resbalan. Caminamos para evitar eso. La puta madre. Cuando sale a flote, nada hacia aquel lado, hacia allá, ¿no? No, ay, qué cagazo. Como veníamos, pero la parte de adelante. Vamos todos adelante, todos. La mula, puta madre. Piso, piso. Oh my god. Para la casa me voy a tomar un taxi, pero acá los taxis tienen una particularidad, que por ejemplo hola. Hasta los calabozos puede ser. No, está bueno, estos días está bajito, no quiero. ¿Sí? Ya no terminó todavía la temporada. No, claro, vuelve, no. Difícil esto. ¿Por qué tan calladita? No.
apoyo. ¡Oh, my God! ¡Gato! ¡Intenso! ¡Súper intenso! Y acá es donde casi me pelo. Está impecable, gritame con esa voz de pánico, me ayuda pila, ¿sabes? Muchas gracias, amigo. Creo que me hice un poco de caca. Los siguientes toboganes van a estar complicados. Casi. Tirado un día haciendo fiebre, pero bien, ahora estoy bien. Y ahora me vine a pasear por el centro de Pucón y bajé hasta el lago. Puedo escuchar a
terminando la aventura. El volcán fue letal. Si bien estoy mejor, tampoco estoy como para decir voy a hacer un trekking de 5 kilómetros. Es lo que tengo para hacer. Así que nada, nos vemos ya. No. Esto no va a terminar acá, ¿sí? Voy a ir al salto de mierda ese, porque ya era que soy, ¿eh? Un blandito. No, 5 kilómetros, tranqui. El tema es que está por llover, que llueva, que no me importará. Ah, ¿qué tal? ¿Para ir al salto es por acá? ¿Usted conoce para allá o no? No, no, por eso. Hay un camino a la derecha. Perfecto, perfecto. No tengo cómo perderme entonces. ¿Qué? ¿Allá para llegar al salto? Sí. Hay un abismo para abajo, una pampa y viene de paz, de madera. ¿Qué es difícil? Dice. Difícil. Ah, ok. Bueno, voy a preguntar. Hay una pasadita porque hay un camino que se conoce para otro lado. Ajá. Y ahí sigue para abajo. No sé qué baja al agua abajo. Ok. Bueno, voy a ver. Es bonito, es bonito. Hasta luego, gracias. ¿Se baña ahí? Sí, nosotros siempre decimos a las personas que no se ganen bajo el agua. ¿Por qué motivo? Siempre trae piedrecilla, la agüita, cualquier piedrecita. Y con la altura que viene de arriba, una piedrecita sí, por pequeña. Como una bala. Claro. Bueno, nos vemos. Ahora sí, me voy. Tranqui.